Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Recaen. Porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. ¿Dónde se está? Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito.